Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Ya se acerca la Navidad y en esta oportunidad quiero enseñarles a hacer panetón para que ustedes lo puedan realizar en casa y disfrutar con la familia. Ahora pasemos a decir los ingredientes. Aquí he dividido los ingredientes. En el tapete amarillo tenemos para hacer el prefermento, es el primer paso, harina, levadura, levadura seca, agua tibia. En la bandeja o en el tapete fucsia tenemos mantequilla al tiempo, suave, 4 huevos, harina y azúcar. Y aquí en el tapete verde tenemos harina, esencia de vainilla, sal, huevos. Aquí voy a sacar solamente las yemas, azúcar, mantequilla, la ralladura de 2 naranjas, solamente de la parte naranja, no la parte blanca, y la ralladura de 2 limones. Con estos ingredientes vamos a estar realizando el panetón. También les voy a indicar posteriormente, uno lo vamos a hacer con fruta brillantada y pasas, y el otro con chip de chocolate. Vamos a sacar 2 panetones de 1 kilo. Los ingredientes exactos van a estar en la parte baja del video, ingredientes exactos. Ahora vamos a ir a la primera preparación. Como primer paso vamos a hacer el prefermento. Aquí tenemos el agua tibia. Vamos a vaciar en esta fuentecita. También vamos a añadir la levadura y voy a remover. El agua no tiene que estar muy caliente, tiene que estar tibia, porque si no puede matar a la levadura. Ahora vamos a añadir la harina. Quería indicarles que todas las harinas están cernidas en los 3 pasos. Vamos a remover. Una vez bien disuelto, lo voy a dejar leudar para continuar con el otro paso. Está bien mezclado y lo vamos a dejar para que duplique esta fermentación. Ahora vamos a continuar la segunda preparación. Aquí está la mantequilla, está suavizada, blanda, al tiempo. Voy a añadir a la batidora, también voy a añadir el azúcar y lo voy a batir a velocidad media. Ahora voy a añadir los huevos y vamos a batir hasta que esté cremoso. Ahora es el momento de bajar la velocidad. Voy a bajar al 2 y voy a añadir la harina tamizada, cuchara por cuchara. Así he terminado de añadir toda la harina. Ahora voy a añadir el prefermento. Este está ya listo, como verán, ha duplicado de tamaño, miren, está espeso. Voy a añadir en este momento a esta preparación. Y voy a partir hasta que se incorpore todo, por unos 3 minutos. Ya batí esta preparación 3 minutos a velocidad 5. Ahora voy a velocidad 6, mejor dicho, perdón, voy a apagar. Ahí está. Ha quedado la mezcla de esta manera. Vamos a remover con una espátula para que no quede en el fondo harina pegada ni ningún ingrediente. Está todo esto bien. Ahora esta mezcla voy a vaciar
en otro recipiente y lo voy a dejar refrigerando hasta mañana para continuar con el otro paso. Ustedes pueden dejar de 5 a 6 horas, pero yo prefiero prepararlo en la noche para que tome su tiempo y podamos continuar mañana. Así lo vacié en una fuente, en un bol grandecito. Lo tapé con papel film o pueden tapar con una bolsita nylon. Y los que deseen hacerlo por la noche, lo llevan al refrigerador y lo dejan al refrigerador al normal y lo dejan hasta el día siguiente temprano donde puedan continuar con su preparación. Y las personas que deseen hacerlo y dejar 5 a 6 horas a temperatura ambiente únicamente. Bueno, ahora esto voy a llevar al refrigerador y nos vemos para el siguiente paso. Bueno, ahora voy a continuar macerando las pasas y lo voy a dejar toda la noche para que mañana conjuncione los sabores de todos los ingredientes y queda delicioso. Aquí ya he raspado la cáscara de la naranja y el limón, así. No se llega al blanco, solamente ahí, la parte de encima, también del limón. Y ya tenemos listo. Tengo este frasco limpio, al cual voy a añadir las pasas. Las pasas sin semilla. También voy a añadir ron blanco. Ustedes pueden añadir tinto, brandy. Si no quieren que tenga licor, pueden también añadir té en la misma cantidad. Voy a añadir el ron blanco. También a esto, a mí me gusta añadir aquí mismo la miel. Y todo esto va a tomar una fragancia muy, muy especial para el panetón. Aquí va a quedar delicioso. También aquí voy a añadir la ralladura de limón y naranja, ambas. Voy a remover. Y esto vamos a tapar y dejar toda la noche en el refrigerador. Y si se olvidan hacerlo en la noche, pueden hacer unas 2 o 3 horas antes para que quede delicioso. Lo voy a tapar ahí. Entonces vamos a dejar ahora en el refrigerador. Eso sería por ahora. También aquí indicarles que tengo el chip de los chips de chocolate, porque vamos a hacer uno con chips de chocolate y otro con fruta abrillantada. Seguiremos mañana con el siguiente paso. Amigos y amigas, después de esperar toda la noche a que leude esta nuestra masa, ahí está. Está lindo para que podamos continuar haciendo nuestro panetón. Ahora vamos a proceder con lo demás. También aquí ya tenemos las pasas. Están bien hidratadas. Vamos a dejar a un lado. También esto vamos a llevar a un lado y vamos a proceder con lo que continúa. Ahora vamos a continuar. Aquí en el tazón de la batidora o amasadora voy a añadir la mantequilla. Aquí está la mantequilla suavizada. Esto vamos a añadir todo. Tiene que estar al tiempo. También voy a añadir el azúcar, la sal. Aquí tenemos la sal, los 2 huevos.
Todos los ingredientes exactos van a estar en la parte baja del video. Las yemas, también la esencia de vainilla. Ahora voy a colocar el gancho para amasar directamente y vamos a proceder. Y vamos a batir en el nivel 4 por un minuto. Luego vamos a aumentar al nivel 8. Después de 2 minutos que estos ingredientes han estado incorporando, voy a bajar a mínimo y voy a añadir la harina cernida por cucharadas. Así he incorporado todo. Ahora voy a subir al nivel 4 para que se vaya mezclando. Luego al 6 para que tenga más fuerza y se vaya integrando todo. Ahora subiré al nivel 8 y esto ya está mezclado. Voy a volver a bajar al nivel 2 y voy a añadir toda esta mezcla, este fermento que hemos dejado anoche, la masa. Y voy a subir al nivel 8. Voy a dejar que se incorpore muy bien la masa. Una vez ya bien incorporado todos los ingredientes, voy a subir al nivel 10 y voy a batir por 12 minutos. Ya he batido 12 minutos. Ahora vamos a parar la batidora y vamos a verificar si en el fondo no han quedado ingredientes que no se han mezclado bien. Ustedes hagan siempre eso, ¿no? Aquí todo se ha mezclado. El gluten ha desarrollado bastante bien. Quiere decir que nuestra masa está lista. Y voy a batir 3 minutos más a nivel 10 máximo. Que esto se desprende de la varilla. Esta masa es siempre húmeda, dulce, hay que tener mucho cuidado en trabajarla. Ahora aquí voy a añadir poco a poco las pasas de uva. Ya estas están hidratadas. Vamos a vaciarlas sin nada de líquido que contenga para que no humedezca más la masa. Voy a subir nuevamente. Vamos a volver a batir. Con 2 minutos, ahora vamos a apagar la batidora. Ya retiré el tazón de la batidora. Voy a poner un poco de harina acá al mesón y vaciaré el preparado. Como verán, el gluten ha desarrollado perfectamente porque cuando hacemos así, miren cómo está de transparente, no se rompe la masita.
Me voy a poner un poco de aceite a las manos para poder me ayudar con eso y poder unir un poco más estas pasas. Haremos dos panetones, uno con chips de chocolate y otro con fruta abrillantada. Esta masa la voy a dividir en dos partes. Ahí. Ahora la voy a dividir en dos partes. Cada uno saldrá de panetón de un kilo. Aquí están los chips de chocolate. Vamos a añadir bastante para que quede delicioso. Ahora siempre mojándose con un poco de aceite. Ahora aquí tengo este bol al cual voy a echar un poco de aceite para añadir la masa y que fermente un poco más. Voy a añadir esta masita. También el aceite nos va a ayudar a que no se pegue. Esto vamos a hacer un bolito así y lo voy a incorporar acá, ahí, para que doble de tamaño. Ahora vamos a estirar esta masa acá también con la ayuda de un poco de aceite en la palma de las manos. Vamos a estirar. Aquí está la fruta abrillantada. Vamos a estirar todo esto. No a todos les gusta fruta abrillantada, es por eso que estoy haciendo las dos opciones. Ahora vamos a mezclar para que todo quede bien incorporado. Tenemos este otro bol. Vamos a añadir un poco de aceite y vamos a untar todo para que no se pegue la masa. Vamos a hacer un bolito y vamos a añadir. Y esto vamos a dejar leudar. Dependiendo de su cocina, si es caliente, va a leudar como en 2 horas, hora y media, 2 horas. Pero si la cocina es fría, va a demorar un poquito más. Yo ya les estaré indicando el tiempo. Esto voy a tapar con nylon y lo voy a dejar a que doble de volumen. Amigas y amigos, han pasado una hora y media. Como verán, ha duplicado la masa. Ahora voy a poner un poco de harina sobre el mesón y voy a vaciar la masa. Ahora vamos a desgasificar, ¿sí?, está bien linda la masita. Amigos y amigas, les invito a preparar, les va a salir delicioso, van a poder compartir con la familia un panetón hecho por sus manitos. Ahora aquí tenemos también nuestro molde. Aquí está, es un molde para panetón de 1 kilo. Voy a añadir la preparación y voy a añadir acá. Ay, que quede bien pegadita a las paredes para que esté parejito al coser. Ahí, como verán, está así. Vamos a dejar por un lado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro.
Ahí están listos los dos panetones, miren. Este es el de chips de chocolate y de fruta brillantada. Ahora lo puse sobre una bandeja de horno y lo voy a tapar con un nylon. Lo voy a llevar a un lugar caliente y lo voy a dejar que esto llene los moldes. Ya les estaré enseñando el próximo paso. Ha pasado hora y media y la masa ha leudado así en los moldes de los panetones. Ahora esto voy a retirar con cuidado la bolsa nylon y voy a dejar a que leude un poco más, pero ya sin bolsa, destapado, y dejaremos a que leude un poco más. Ya les voy a mostrar luego a continuación qué debemos hacer para hornear. Ha pasado media hora más, como verán, ha crecido un poco más, ha pasado el nivel del molde. Ahora voy a cortar en forma de cruz acá para que se abran los panetones. Pero antes quiero decirles que he prendido el horno a 355 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados hace 20 minutos. Ahí vamos a cortar en forma de cruz sin hacer mucha presión para que la masa no se baje. Ahora un poquito untándome los dedos con un poco de aceite, voy a tratar de separar las puntas. Ahí voy a poner un trocito de mantequilla al centro y también aquí a las líneas, trocitos únicamente, no mucho, y vamos a llevar a hornear. Ahí acabo de introducir los panetones, ahora vamos a esperar el tiempo en que va a cocer, porque cada horno es diferente, y ya les voy a estar diciendo qué tiempo se ha tomado en el mío. He puesto en la segunda rejilla de abajo. Han pasado 45 minutos en mi horno y ya están listos los panetones. Ahora los voy a retirar. El suyo tienen que ir controlando el tiempo porque cada horno es diferente. Ahí están los panetones, se ven deliciosos. Ahora yo voy a colocar una brocheta y voy a hacer enfriar cabeza abajo. En la parte de abajo coloqué esta brocheta, como podrán ver. Ahora voy a poner boca abajo o cabeza abajo y lo voy a hacer sujetar sobre dos frascos y voy a dejar enfriar. El otro voy a hacer lo mismo. Esto hay que dejar enfriando aproximadamente, según el ambiente en que esté también su cocina, puede ser hora y media, 2 horas, y después vamos a estar haciendo la presentación. Amigas y amigos, ya han enfriado los panetones. Ahora vamos a partir para ver cómo han quedado. Este es el de fruta brillantada y el de chips de chocolates. A ver, vamos a partirlo. Está suave, fragancioso. Les invito a hacerlo. Miren, está bien cocidito. Miren cómo ha quedado. Bien cocido, doradito. Miren, está delicioso. Miren, la miga está perfecta. Tienen que hacerlo.
vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a cortar este otro. El tiempo de cocción es muy importante, cada horno es diferente, ustedes siempre estén pendientes. Miren cómo está este. Miren qué delicioso está, está riquísimo. Miren cómo está esta miga. Está muy delicioso, fragancioso. Amigas y amigos, hemos terminado de realizar los panetones. Están deliciosos, fragranciosos, tanto el de frutas abrillantadas como el de chip de chocolate. Están riquísimos. La receta exacta va a estar debajo del video, también en la parte de los comentarios. Disfruten con una taza de chocolate, con lo que más les guste. Amigos y amigas, si les ha gustado esta receta, regalen un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificación, compartan este video con sus amistades y en sus redes sociales, y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Esta receta la hice con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. Les deseo de todo corazón que pasen una feliz Navidad. Tengan un próspero año nuevo con la bendición de Dios. Amigos y amigas, hasta un nuevo video. Bye, bye.